mucho amor. Yo soy Tania Redondo, para quien nunca ha visto un video mío, y hoy te traigo un video de verdad muy solicitado en el canal. Y ya me había hecho tardado bastante, pero es que teníamos el reto, tenía hecho otra petición, tenía lo del gerial, que si tú no has visto esos videos, te los dejo en la caja de información. Hoy te voy a compartir cómo cambiar de triángulo invertido, que es una forma de cuerpo, al famoso reloj de arena. Un cuerpo simétrico y de reloj de arena, el famoso cuerpo de reloj de arena, no quiere decir que sea lo más perfecto del mundo. Creo que cualquier tipo de cuerpo, mientras te haga feliz, lo trabajes, lo nutras y lo alimentes, puede ser el más hermoso. Y eso recae en tu seguridad y en cómo tú te proyectes ante la sociedad. Ya les he dicho, un cuerpo sin una personalidad arrasadora no es absolutamente nada. Entonces, hoy sí te quiero traer un video, pero quiero que seas bien realista con tus objetivos. ¿Vas a poder cambiar tu cuerpo? Por supuesto. ¿Qué necesitas? Buenos ejercicios, constancia y alimentación. Lo primero es que normalmente las personas que tienen esta forma, es decir, los hombros y la espalda más anchas que las caderas, tienen las piernas un poco delgadas y no tienen tanto volumen en la parte de los glúteos. No siempre es así. La cadera, recuerden, no puede aumentarse porque es un, básicamente es estructura ósea, no hay tanto músculo. El único músculo que podemos ayudarnos para que esto se vea notoriamente más grande es nuestro glúteo mayor y la fascia lata, que lo entendemos al lado de la cadera, y es un músculo muy pequeñito que sí es posible trabajar, pero lleva mucho tiempo. El objetivo es equilibrar la parte superior con la parte inferior, de tal manera es que para equilibrarlo necesitamos dos cosas: peso. Efectivamente, necesitamos peso. Tal vez la primera semana, para que te acostumbres al mismo, necesitas hacerlo sin peso. Pero es muy importante el peso ya en la segunda o tercera semana para que pueda aumentar volumen. Alimentación, importantísimo. El músculo se alimenta de lo que tú comes. Y obviamente no te me vas a comer solamente una manzana como colación, como lo hemos hecho en los retos para perder peso. Sino en este momento queremos aumentar masa muscular magra, saludable. Esto no te va a engordar en general. Es para alimentar el músculo. Y el músculo básicamente son los cuádriceps, el glúteo, ¿ok? Y el descanso como número 3. El descansar no es dormir como tal, hermanas. Y bueno, claro, el sueño es importante. Descansar es el tiempo de entrenamiento que se da entre el día del entrenamiento y el siguiente día del entrenamiento. Si yo entreno glúteos, piernas, así a lo bestia, a lo Schwarzenegger, yo no lo puedo entrenar diario, porque a veces creemos que entrenándolo diario vamos a obtener mejores resultados, y eso es una idea errónea. Por supuesto que no puedes dejar de entrenar la parte abdominal, la cintura, la espalda y los brazos, pero esto con menores intensidades de tiempo y de repeticiones, sin dejar de trabajarlos, porque al final de cuenta todas las partes de nuestro cuerpo necesitan de un entrenamiento para que este se vea lo mejor posible si tu objetivo es aumentar esta parte. Si tú realmente solamente te quieres... Tania, a mí no me importa, yo solo quiero pierna y glúteo, ¿cómo de que no? Porque es lo que yo quiero aumentar. Bueno, eso ya recae en los objetivos de cada persona. Hoy te voy a dejar unos ejercicios que van a trabajar exclusivamente nuestro tren superior de forma completa. Si tú lo quieres incorporar o jamás has hecho una rutina, o si ya tienes trabajando mis tipos de rutina anteriormente, lo puedes incorporar en el día en que te toque pierna y glúteo, y trabajamos 2 en 1. El papel fundamental que juega la cintura para poder, ¿ok?, darle esa forma a nuestro cuerpo. Repito, no vamos a tener una cinturita así y un caderón así, porque absolutamente no se puede lograr de forma natural. Otra cosa importante es que debemos evitar por cualquier motivo las abdominales tradicionales, porque normalmente este tipo de abdominales llegan a encuadrar el abdomen, es decir, la pared abdominal. Lo que debemos de hacer son rutinas básicamente de hipopresivos, que es una alternativa maravillosa. Debes de evitar por cualquier cosa, razón, motivo y circunstancias trabajar remos o ejercicios, como ya les dije, abdominales tradicionales, en donde puedan darle más encuadre a la parte de la cintura. Yo la verdad es que desde hace mucho tiempo no hago este tipo de ejercicios. En un principio lo hacía hasta que me enteré de esta razón, y lo que ahorita hago yo es trabajar mi cintura a través de twists localizados. Ya tengo una rutina de hecho sobre cintura, está increíble, por si la quieres incorporar. Puedes trabajar lunes, miércoles y viernes el tren superior con la rutina que te voy a dejar rapidita el día de hoy. De verdad está súper sencilla y te va a encantar. Y martes y jueves puedes trabajar incluso
abdomen y cintura. Y el sábado puedes trabajar un poquito de fortalecimiento de brazos con rutinas cardios, es decir, cardios en donde trabajen los brazos, y de esta manera no nos olvidemos de ellos porque también son importantes. El volumen es la clave del crecimiento o del equilibrio que haya tanto arriba como abajo. Arriba no queremos volumen, ¿qué queremos? Reducción y fortalecimiento. Y para ello también son importantes los ejercicios. Abajo, ¿qué queremos? Masa muscular y definición, ¿ok? Y ahorita te voy a dejar una rutina con la que puedes lograr esto abajo, completando con una buena alimentación. La clave va a ser trabajar el tren inferior mucho más que el superior, sin embargo, tratando de aumentar volumen. Eso va a ser una cosa maravillosa. El cambio va a ser increíble si haces esto, hermana, por favor. Como ya les dije, lunes, miércoles y viernes, trabajar nuestro tren inferior, que serían cuádriceps, glúteos y cadera. Yo ya tengo rutinas en el canal, pero ahorita les voy a presentar una que engloba estas tres partes, sin olvidar la parte abdominal y la cintura, olvidándonos de las abdominales tradicionales. Este es mi tipo de cuerpo y me ha costado más o menos, ya tengo básicamente un año, hermanas, que comencé con un cambio y aún me falta muchísimo camino. Ok, muchísimo camino. Quiero que vean y que ustedes siempre me lo chulean, y les agradezco de todo corazón cómo he logrado el cuerpo de reloj de arena. Hermana, no es así siempre. Y también tengo cosas que quiero mejorar y también tengo inseguridades. Mi cuerpo no es perfecto, o no al menos, ¿saben? Para el tipo de cuerpo que ustedes creen que tengo. Esta es mi realidad. Tengo bracitos gorditos. Yo bajé 26 kilos. Y a diferencia de muchas que hacen ejercicio, yo aún conservo mucha de esa parte, como mi flacidez, pero sé que lo podemos lograr. Antes de comenzar la rutina que les voy a dejar ahorita, necesitamos calentar nuestro cuerpo. Es importantísimo calentar el cuerpo. Vamos a hacer 7 ejercicios de 20 repeticiones, 2 series. Las series pueden ser continuas, es decir, siguiendo el ejercicio, o empezando de nuevo desde cero. El ejercicio número 1 va a ser sentadilla con pantorrilla. Estamos trabajando glúteos, piernas y la pantorrilla. Y básicamente vamos a bajar como si nos estuviéramos sentando, y con la punta del pie vamos a hacer un pequeño levantamiento, así como están viendo en pantalla. Vamos a hacer 20 repeticiones de este ejercicio. Trata de, a la hora de subir, no solamente apretar la pantorrilla, sino también el glúteo. Ejercicio número 2, sentadilla con levantamiento de pierna. Este ejercicio es maravilloso, trabaja increíblemente el glúteo y la pierna. De nueva cuenta, 20 repeticiones. Recuerden que de cada ejercicio vamos a hacer 2 series. Pueden hacerlo junto o lo pueden hacer al finalizar, repetir todos los ejercicios de nueva cuenta. Siguiente ejercicio, este es maravilloso, cangrejo, ¿ok? Básicamente nos vamos a poner en cuclillas con la espalda, como lo están viendo en pantalla, para evitar tanto lesiones como dolor de espalda. Y vamos a hacer 20 repeticiones, es decir, cada paso va a contar como una. 1, 2, 3, 4, así es, 5, perfecto. Este ejercicio realmente trabaja el glúteo y las piernas increíblemente. Segundo ejercicio, vamos a hacer un descanso de 30 segundos, pero lo que quiero que hagan en este descanso es apretar, contraer el músculo. Y ahora sí, seguimos con el siguiente ejercicio, sentadilla media sostenida. Este ejercicio no solamente nos ayuda a trabajar el glúteo y las piernas, sino también la pared abdominal. 30 segundos, cuenten, 30 segundos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es patada en alto. Es un ejercicio maravilloso que me encanta, y básicamente mantenemos en lo alto la patada sin que bajemos la pierna y nos ayudamos de un pequeño movimiento hacia arriba. 20 repeticiones del lado izquierdo. Y en ese mismo lado vamos a hacer el abductor con patada. Sin descansar, automáticamente seguimos con este ejercicio. Abrimos pierna y levantamos. Abrimos pierna y levantamos. Fabuloso para trabajar la cadera y el glúteo mayor. 30 repeticiones del lado izquierdo. Por si fuera poco, vamos a trabajar obviamente el lado derecho. La misma dinámica. Levantamiento de patada en lo alto. 20 repeticiones. Muy bien. Y terminando el levantamiento de patada, nos seguimos con abductor y patada, pero ahora del lado derecho. Son básicamente los dos mismos ejercicios, pero por cada pierna. ¿No saben qué delicioso duele y trabaja el músculo? Último ejercicio, puente a piso. Maravilloso para darle forma al glúteo, hermanas. Es increíble y también trabaja
cuádriceps, que sería nuestro femoral, el cuádriceps, el glúteo mayor y el glúteo menor. Básicamente vamos a bajar el glúteo con la ayuda de la fuerza abdominal y no la espalda, y al subir vamos a contraer el glúteo. Este ejercicio es increíble, no debe de tocar nuestro glúteo el piso, ¿ok? Las piernas deben de mantenerse en escuadra. Esto nos va a ayudar a poder fortalecer las mismas. Ya estando y terminando las 20 repeticiones, nos quedamos 30 segundos en posición sostenida de puente. Apretamos muy bien el glúteo, es importantísimo. Terminado esos 30 segundos, ahora nos quedamos a una pierna. ¡Ay, mamita chula, qué rico! Nos quedamos así 30 segundos. Siente cómo trabaja, va a ser increíble. Y obviamente nos pasamos a la siguiente pierna, la misma dinámica, puente sostenido con una pierna. ¡Dios mío, qué rico! Vas a sentir que trabaja maravilloso. Esta rutina lo vamos a hacer 3 veces por semana. Yo ya tengo más rutinas en el canal por si quieres incorporarla enfocándote en el tren inferior. Hermana, espero te haya gustado muchísimo este video. Estoy muy contenta de haber estado otra semana en el canal. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en las redes sociales, que yo soy muy feliz. No olvides activar la campanita de notificaciones porque así te avisa que cada video subo y toda la cosa. Déjame saber tu sugerencia, tu comentario, tu crítica constructiva y todo el mariquetengue que tú quieras abajito en los comentarios. Te quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Muah!